ser votado por la Asamblea como un documento de la Comisión de Economía. El conjunto de carta abierta lo asume con los agregados y correcciones que surgen de acá de la Asamblea. Quiero hacer algunas aclaraciones. La intervención de Bruno Capra, me parece que él no entendió, no leyó bien, y me parece que eso tiene que ver con la falta de lectura, porque a veces el tema de la destrucción de 150 días. Está claro, lo que el documento señala es algo que para nosotros es evidente. En 150 días ha cambiado el signo de la política, el sentido de la política, los beneficiados, los perjudicados. Por supuesto que, o sea, en este país durante 70 años estuvo destruyendo las creaciones del primer peronismo que se hicieron en 10 años, y casi durante 70 años no se terminaron de destruir algunas de ellas, porque las formas sociales perviven, tienen resistencia, se mimetizan, cambian y resisten. O sea, muchas de las creaciones del kirchnerismo, es decir, la jubilación, eso no lo van a poder, lo van a intentar, van a empezar, pero es un proceso muy largo en el cual por ahí llegamos antes nosotros con la bendita vuelta. Es decir, no van a poder sacar a todos los jubilados, qué sé yo, pero se intenta una mega operación para hacerlo. O sea que me parece que estaba muy claro lo que aludía. La mención que hizo la renta normal potencial, lo digo por Bruno Capra, porque me parece que tuvo un énfasis crítico que la verdad que no me gustó. Porque, digamos, sin haber leído un documento, habiéndolo escuchado, venir con los tapones de punta no es lo que me parece, pero bueno. Pero le voy a decir entonces, lo de la renta normal potencial me parece una bobería mencionarlo, porque la renta normal potencial, las políticas que hace el campo popular frente a las situaciones, son distintas de acuerdo a la época. La política de la renta normal potencial era una política para la época en que la oligarquía tenía los campos absolutamente tirados y sin producir. Era obligarlos a producir y cobrarles por lo que los campos tenían que haber producido. Ahora, en la época en que la oligarquía sembró soja en las rutas, en la maceta de los departamentos de acá, de, ¿cómo se llama? De Barrio Parque. O sea, no es la política de renta. El gobierno aplicó una política que uno puede pensar que es insuficiente, pero le aplicó una retención fenomenal. Esa fue una gran política que seguramente el mismo general Perón hubiera, en esta época, hubiera intentado aplicar. Así que yo digo, bueno, me parece que cuando hay un trabajo y una elaboración, después de tanto tiempo en que no hemos podido producir nada, me parece un mérito enorme de la Comisión el haber salido con este documento. Yo creo además que el documento es muy equilibrado en cuanto a la autocrítica, porque yo, digamos, yo me encuentro en momentos como estos, es decir, estamos sufriendo una guerra, estamos bajo fuego enemigo, nos están matando la vanguardia, ya están llegando sobre el coso, ¿sí? Y hay algunos que dicen, no, pero discutamos, digamos, sí, o sea, discutamos, yo creo que tenemos todo un tiempo para discutir los déficits de nuestra política, y seguramente no serán los mismos, digamos, tendremos que discutir en el momento de volver o para volver otras políticas, porque serán diferentes de las que discutamos como medida autocrítica. Yo creo que hay que hacerlo de todas maneras. Pero en este caso me parece que el documento toma la autocrítica en el punto que esa se toca con las políticas actuales, en el punto que eso explica e ilumina algunas de las cosas que son posibles. Yo creo que nosotros después tenemos que hacer, podemos hacer un seminario, qué sé yo, pero hoy tenemos que dar una lucha política de resistencia. Es eso lo que está planteado. No está planteado un documento para salir a elaborar y decir que si hubieran puesto determinada reforma impositiva, que por supuesto no hicimos. Bueno, es decir, todo eso seguramente es cierto, pero frente a esta enormidad, frente a esta entrega, frente a este avasallamiento de derechos adquiridos, me parece que eso no es lo fundamental hoy. Yo lo que sí sugeriría, pero realmente no estoy muy convencido, yo creo que nosotros tenemos que elaborar un documento del conjunto de carta abierta, que es un documento más político. Esto es un documento que describe, me parece, maravillosamente la situación económica, las medidas de política económica,
Y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es un diagnóstico y un pronóstico también. Le tenemos que decir a la sociedad que el triunfo de este gobierno, eso que se dice, por lo cual le hicieron los escraches a Ricardo Foster, etc. ¿Qué significa que este gobierno triunfe? ¿Qué significa desde el punto? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los pilares de esta política? Se lo tenemos que decir muy claro, se lo tenemos que explicar muy claro para la población y también para nuestros compañeros, para la base, decir, acá hay una disputa en un nivel ideológico, intelectual, con las barbaridades del macrismo. Adhiero a la propuesta de Eduardo de poner sintetizadas aquellas mentiras evidentes y que pueden expresarse numéricamente y con fuente insospechada, incluso de producción propia de ellos, de su mismo sistema estadístico. Estoy de acuerdo. Pero hay que decir que los pilares de este sistema, los pilares son los que dijo el expresidente del Banco Central, que ¿cómo se llama? Ahí que decían que no había un pyme, ahí hay un fabricante de dulce leche. ¿Cómo se llama? González Fraga. Que dijo que era una barbaridad el nivel de consumo, que era una barbaridad que alguien pretenda que un trabajador con su sueldo pueda comprarse un coche. Pues, o sea, lo dijo claro, porque hay que realmente agradecerle. Bueno, hay que decirle a la gente que eso es así, hay que explicarle por qué es así. Hay que explicarle que el tema de los subsidios es un problema de cómo se distribuye el ingreso, cuál es la función que tenían los subsidios, cuál es la función que tiene la baja de las retenciones compensada con la baja de los subsidios. Es decir, hay que ser muy claro y hay que decir hacia dónde vamos a estar en un año si este programa económico es exitoso, que es lo que habría todos que querer y desear para ser un buen patriota. Bueno, no, yo creo que ser un buen patriota es decir que esto va para ese lado, que va inevitablemente para la baja del poder adquisitivo. Bueno, todas las cosas que sabemos hay que decirlas muy prolijamente y muy claramente, como un pronóstico de 5 o 6 cuestiones, ¿no? Y las cosas que hacen también al futuro, que son las del endeudamiento. No, tenemos que decirle también que podemos llegar a tener una sensación de bienestar, y eso lo tenemos que saber nosotros. Porque apenas venga la importación, con Menem también hubo una sensación de bienestar. Esa sensación la tenemos que pronosticar también y tenemos que decir lo que viene después de la sensación de bienestar. Es como la morfina, es decir, vamos a tener eso. Y también la entrada de capitales genera la sensación de bienestar, es así. Van a entrar los capitales, van a blanquear los narcos que preocupaban tanto a Macri, a Mauricio, van a blanquear todos ellos, van a blanquear todos los hijos de puta. Digamos, no sé cuál será el éxito del blanqueo, pero digamos de lo que sea, cuando entran así, también generan en un primer momento la sensación de bienestar. El tema es que después salen, el tema es que después no queda nada, y el tema es que eso es lo que permite, es la droga que permite marchar, ir marchando con la desindustrialización, con la quiebra de pequeñas empresas, qué sé yo, sin que el dolor sea tan evidente. Ese pronóstico lo tenemos que hacer. Y la gente, en algún momento, la cosa le va a hacer clic. Dejo el documento y quisiera, no sé si se puede, digamos, pasar o no. No, después. No, vamos a seguir. Bueno, nada más.